Hello students, good morning. I am your teacher John and today we are going to talk about the simple present. Estudiantes, buenos días. Soy su teacher John y el día de hoy vamos a hablar sobre el presente simple. Bien. Entendamos primero una cosa. El presente simple no es más que la forma del verbo en presente en general, ¿sí? No en presente continuo, en general. Bien, pero antes de entrar al tema debemos tener claro una cosa muy clara que es la tercera persona bien para ello entendamos bien estos pronombres sí nosotros previamente ya lo habíamos visto ya los conocemos algunos sí pero entonces recalquemos lo importante que son bien tenemos I you we you they he she it bien I significa yo, you significa tú, we significa nosotros, you también significa ustedes. Miren, este you tiene dos significados, tú o ustedes, they significa ellos, he significa él, she significa ella, it significa eso. Bien, en este punto. Estos pronombres de acá, estos, estos cinco, perdón, estos cinco, nosotros los podemos usar con el verbo normal. Estos tres, he, she, it, son los que nos van a servir para aplicar ciertas reglas del presente simple, ¿ok? Del simple present. He, él, el, she, ella, it, eso. He, she, it. Recuerden esto, estos tres representan la tercera persona, ¿sí? Siempre, simplemente estos tres. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Ok, here we have some examples. I think. En este caso estamos usando el verbo think. Think means pensar. Entonces, si digo, I think, ¿qué estoy diciendo? Yo pienso. ¿Se dan cuenta? Este pienso es el simple present, es el presente simple. Bien, de la misma forma, como digo, yo pienso, puedo decir, yo leo, yo camino, yo escucho. ¿Sí? I read, I walk, I listen. Bien. Es muy sencillo el presente simple. Es la forma general del verbo. Sin embargo, debemos considerar unas reglas importantes, que es que por eso usamos estos pronombres que nos ayudarán a entender de mejor manera. Entonces, fijémonos en estos cinco pronombres: I, you, we, you, they. I think, yo pienso. You think, tú piensas. We think, nosotros pensamos. You think, ustedes piensan. They think, ellos piensan. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Se usa la misma forma del de verbo. ¿Qué pasa con estos tres? La tercera persona. Tercera persona. Tercera persona siempre van a ser estos tres pronombres, ¿sí? Cuando hablemos de él ella o eso. ¿Sí? He, she, it. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué pasó con el verbo? I think, yo pienso. He thinks. Miren. Él piensa. ¿Sí? He thinks. Él piensa. ¿Por qué aumentamos la S? Las reglas del inglés nos dicen que siempre que hablemos en presente simple y estemos tratando con tercera persona, generalmente vamos a aumentar una S al final de cada verbo. Miren, he thinks, él piensa, she thinks, ella piensa, it thinks. Piensa. No se traduce este it. Simplemente se lo escribe en inglés, pero no se lo traduce en español. No podemos decir eso piensa. Simplemente mencionamos al verbo. ¿Sí? Piensa. He thinks, él piensa. She thinks, ella piensa. It thinks, piensa. Bien, entonces, en resumen de esta primera parte. El presente simple no es más que la forma general del verbo en presente, como yo pienso, tú piensas, nosotros pensamos, ¿sí? Y cuando hablamos en tercera persona, aumentamos una S al final de cada verbo. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo, ¿bien? Ahora bien, hay unas excepciones, hay unas reglas. ¿Cuáles son? No, no en todos los verbos vamos a aumentar una S al final. Existen algunas excepciones, ¿sí? Que lo vamos a ver de la forma más sencilla para que nos quede súper claro, ¿ok? So, let's start, let's check the rules. Bien, tenemos la primera regla. Siempre que un verbo termine en la consonante y y queremos hablar del simple present esta y se transforma en i e s en la tercera persona sí recordemos la tercera persona que era he she it simplemente esas tres bien entonces vamos con un ejemplo ejemplo de cry cry significa llorar. Bien. Tenemos el primer ejemplo. I cry. ¿Qué estamos diciendo aquí? Yo lloro. You cry. Tú lloras. He, she, terceras personas. He, she. Aplicamos la regla. He Cries. Él llora. She cries. Ella llora. ¿Qué pasó aquí? Como estamos hablando de la tercera persona y del simple present, del presente simple, aplicamos la regla. Eliminamos la Y. Miren. La reemplazamos por una IES. IES. E -S. He cries, él llora, she cries, ella llora, ¿sí? Es una regla del inglés que debemos tenerla bien, bien, bien en claro, ¿ok? Nuevamente, si termina una palabra, un verbo, perdón, en tercera persona, que termine en Y, este es, es reemplazado por i e -S. Miren, he cries, she cries. De ahí que en, lo, en los otros pronombres nosotros simplemente copiamos el verbo tal cual es. I cry, yo lloro, you cry, tú lloras. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, dentro de esta también hay otra excepción. ¿Cuál es? Miremos este verbo, el más conocido. Play. ¿Qué pasa con este? Termina en la, letra, en la letra Y. ¿Sí? Y supongamos que estamos hablando en tercera persona, entonces. He play. ¿Cómo diríamos el juega? si estamos hablando en tercera persona. Diríamos que debemos aplicar la regla, ¿no? Eliminamos la Y y aumentamos IES. Pero no es así en este caso. ¿Por qué? Fijémonos en este ejemplo y en este ejemplo. En este ejemplo, esta Y es precedida por una R que es consonante. Y en este caso, esta Y es precedida por una A que es vocal. Ahí está la diferencia. Cuando es consonante, aplicamos la regla. Cuando es consonante y la Y. Pero cuando es precedida por una vocal, miren, A, Y, no aplica la regla. Simplemente aumentamos una S. He plays él juega o she plays, ella juega en tercera persona, ¿bien? Miren, aquí como es precedida por una consonante, aplicamos la regla. Pero si la Y es precedida por una vocal, no aplica la regla y simplemente se aumenta una S, ¿sí? He plays, él juega, she plays. Ella juega. ¿Bien? Entonces, vamos a ver otros ejemplos y otra regla que hay que tener en cuenta. Ahora bien, para entender de mejor manera, miremos con este ejemplo. Try significa intentar. Try termina en y y quiero hablar del presente simple. Miren la tercera persona he she it siempre van a ser estos he she it cuando hablemos de él ella o eso bien entonces aplicamos la regla try intentar he tries él intenta she tries ella intenta it Tries, intenta, recordemos, no traducimos state, ¿ok? Bien, entonces, aquí sí la aplicamos porque esta Y es precedida por una consonante, R, ¿sí? Recordemos, el play era precedido por una vocal, por lo tanto no aplicaba esta regla. ¿Sí? Probablemente el play se les aparezca como el único verbo al cual no aplica la regla. ¿Sí? Entonces será aún más fácil conocer cómo nosotros eh, transformar y aplicar este IES. ¿Bien? She tries. Ella intenta. It tries, intenta. ¿Sí? Miren, esta Y se transforma en IES, Esta Y se transforma, esta Y se transforma. ¿Sí? Solo en estas tres. He, she, it. Cuando hablemos de él, ella o eso. Ahora bien, miren. Cuando hablemos de él, podemos hablar también de nombres de personas. Bien, por decir, en, en el caso de él, puede ser some, some, thrice. ¿Sí? También aplicamos la regla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona. ¿Sí? De una tercera persona. Entonces, este he, que es él, puede ser reemplazado por un nombre de persona. Este she que es ella también puede ser reemplazado por un nombre de persona, sí. En este caso de mujer, por ejemplo, Mary, Mary tries, donde también aplica la regla, sí. ¿Por qué? Porque hablamos de una tercera persona, ¿ok? Sí. Entonces, con estos ejemplos nosotros conocemos cómo aplicar la primera regla del presente simple en terceras personas. Vamos con la segunda regla. Here we have the second rule, the second condition. Aquí tenemos la segunda regla, la segunda condición, ¿sí? Recordemos, miren. Estas reglas son solo para terceras personas. He, she, it. Bien. Cuando queramos hablar del presente simple y el verbo termine en s, ch, x, sh, o ¿Qué hacemos? Nosotros aumentamos es, es, ¿sí? Solo en terceras personas, recuerden. ¿Bien? Aquí tenemos algunos ejemplos. Go Do fix. Touch. ¿Se dan cuenta? Termina en alguna de estas letras. Bien. Go significa ir. Do significa hacer. Fix significa reparar. Y touch significa tocar. Entonces, ¿cómo diríamos? El va del verbo ir, ella va del verbo ir y aquí simplemente va, ¿sí? O, él hace del verbo hacer, ella hace del verbo hacer o hace, ¿sí? Y el tercer ejemplo, él repara de reparar ella repara, de reparar, o oh, repara, ¿sí? He, she, it. Bien, lo que hacemos es escribir el verbo en su forma natural y aumentar es, es, ¿sí? Ahora bien, las formas más comunes en las que ustedes van a encontrar los verbos o las palabras, ¿ok? Va a ser con la letra o, con sh y con s. Van a ser estas tres formas las más comunes que se nos van a presentar y que tendremos que aplicar esta regla, ¿sí? Hay casos también los que se presentan estas como fix pero son menores entonces recordemos cuando hablemos en simple present presente simple y termine la palabra en alguna de estas letras lo que hacemos es copiar el verbo en su forma natural y aumentar es es, es, es. ¿Sí? Siempre. Solo en terceras personas. ¿Ok? Ahora bien, vamos con un resumen de ejemplos para que esto nos quede totalmente claro. Here we have the resume of the class. Aquí tenemos el resumen de la clase. Mucha atención, por favor. ¿Sí? Explicado de una manera sintetizada y muy sencilla tenemos. Cuando hablamos del simple present, presente simple en tercera persona y termina en la consonante en la letra y, esta se transforma en i e -S. She cry lo correcto she cries. Ella llora. ¿Sí? Aquí está mal escrito. Aquí está bien escrito. Ha aplicado la regla. ¿Sí? En tercera persona. En este caso, en el segundo ejemplo, I write. Yo escribo. Estamos hablando en presente simple. Sin embargo, no aplicamos ninguna regla. ¿Por qué? Porque no estamos hablando en tercera persona. En el segundo ejemplo tenemos I write. Yo escribo. Aquí de, de presente simple se escribe de la misma manera ya que no aplicamos ninguna regla. Recordemos que las reglas que les mencioné aplicábamos solo en terceras personas, he, she, it. Y como estábamos hablando de I, estamos hablando, miren, yo escribo, no aplicamos ninguna regla, ¿bien? Vamos con la otra regla que habíamos hablado, he go, está mal escrito, porque el verbo termina en o, en la letra o, en la vocal, entonces no, para aplicar bien el presente simple aumentamos es, y, y aquí sí le aplicamos porque estamos hablando en tercera persona, he, he go, he goes. ¿Sí? Esto es lo correcto. El cuarto ejemplo, we talk. Lo escribimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de tercera persona. We, nosotros, no es tercera persona. Por lo tanto, no se aplica ninguna regla. Y vamos con el último. He read. Él lee. Aquí está mal escrito aquí está bien escrito aplicamos la regla de aumentar simplemente la letra s al final nada más sí es el más común esto es lo más común que van a encontrar que simplemente deben aumentar la s al final ok so that's all students vamos a practicar más ejemplos en el aula virtual ok let's see more examples in the virtual class So please practice the topic, practice the examples, and see you soon in the next class.